Bongo clan ya dressed in a girl, they call a me. Bongo clan ya dressed in a girl, they call a me. Bongo clan ya dressed in a girl, they Bongo clan ya dressed in a girl, they Bongo clan ya dressed in a girl, they call a me. Ya dressed in a girl. Bueno, gente, antes de empezar con el video, los invito a formar parte del Team 13 y lo único que tienen que hacer es suscribirse con la campanita activada y automáticamente serán parte del Team. Así que bueno, comencemos. Y hola, gente, bienvenidos a un nuevo programa. Me presento, yo soy Elias Jovín 13, chicos, y en el día de hoy estamos aquí en Fortnite, chicos, para jugar una que otra nueva partida con esta nueva modalidad que aquí dice hasta los huesos. En este modo el mapa, la brújula, el temporizador de tormenta y otros elementos del UHD están desactivados. Así que bueno, no sé de qué trata esta modalidad, es primera vez que la voy a jugar. Así que bueno, antes de empezar con el video, quiero decirles que de ahora en adelante en el canal vamos a tener una nueva modalidad a la hora de calificar las partidas en Fortnite. ¿A qué me refiero con esto? O sea, me refiero que al final del video voy a dejar unos emojis ahí en pantalla para que ustedes en los comentarios voten de acuerdo a eso, cómo me fue en la partida. O sea, qué tal les pareció la partida a ustedes. Si les pareció buena partida para mí, si les pareció mala, si les pareció buena, normal y pésima. Así vamos a calificar. Así que bueno, eso va a estar al final del video. Bueno, ahorita sí que sí, empezamos con la partida. Y bueno, chicos, estamos aquí en la partida. Como ven, no tenemos ningún tipo de indicadores, de eso es lo que trata esta modalidad, que la verdad es un poco desesperante. Ya jugué una partida anterior la cual no me fue tan bien, así que bueno, esperamos que este sí sea un poco mejor que la anterior. Ay, así que bueno, es que sí es un poco, bueno, esta modalidad sí es un poco desesperante porque no te dan ningún indicador, no te dan ni tiempo ni nada, y te toca nomás estar jugando a tus instintos, se podría decir. Sí, bueno, vamos a caer aquí en Sogabon, que es como la parte más centrada de todo el mapa. Trato de abrir el mapa, pero no puedo. Seguro que es como la parte más centrada de todo el mapa, y así que si la tormenta viene de un lado no importa porque aquí estamos cerca de cualquier punto que caiga. Así que bueno, chicos, espero que sea de su agrado la nueva modalidad que vamos a tener ahora en el canal, que acabo de implementar esto de que me puedan calificar las partidas, a ver qué tal les parece, a ver si por lo menos me esfuerzo más o qué tal les parece las partidas, todo ese tema. Así que bueno, esperemos qué tal nos va. Espero que sí sea de su agrado. Y sí, bueno, también quiero dar muchas gracias por seguir con ese apoyo incondicional de algunos suscriptores. Bueno, que ya muy bien saben quiénes son y siguen ahí a pesar de todo. Y que bueno, espero que me ayuden y podamos todos lograr grandes cosas. Al final todos somos parte del mismo team, o sea, todos somos parte del Team 13. Así que bueno, todos estamos logrando un objetivo que es aquí, que es crecer, la verdad. Y la verdad, yo sin la ayuda de ustedes no puedo hacerlo, así que bueno, espero contar con su ayuda siempre. Así que bueno, para seguir agrandando, para seguir creciendo en el Team 13. Así que bueno, espero que todos los miembros o todos los que se nos unan nos ayuden a crecer, o sea, la verdad, compartiendo los videos, o sea, todo, o sea, haciéndole publicidad al canal y todo, porque ya saben que sí, o sea, todos crecemos, todos ganamos y nos ayudamos, si me ayudan y nos ayudamos y hacemos que este team crezca. Así que bueno, dicho estas palabras conmovedoras que casi lloro aquí, vamos a seguir con una partida. Bueno, vamos a lootear un poco, por lo menos ya tenemos escudo, que la parte anterior no tenía nada, prácticamente nada, estaba nulo. Uy, esa escopeta me encanta. Chicos, esta escopeta y este subfusil de ráfaga, uy, son los mejores que ha puesto Fortnite en estas últimas temporadas. Esto revienta, si lo saben usar bien, las dos revienta. Uf, que no tienen idea. O sea, esta modalidad más que todo es un poco estresante y desesperante, ya que no tenemos ningún indicador. O sea, no podemos, miren, al abrir el cofre tengo que, o sea, todo es por instinto, básicamente. Y así que bueno, alguien que recién empieza a jugar Fortnite, no le recomiendo esta modalidad porque la verdad que se va a hacer bola. Así que bueno, todo esto ya para un poquito de gente que ya tenga más, que sepa más acerca de esto. Vamos a coger esto porque ahí estamos más cómodos a la hora de desplazarnos por el mapa. Y bueno, chicos, no prometo ganar esta partida porque la verdad sí está un poco complicado. Y aquí, bueno, creo que ustedes van a decir, no, Alejo, ¿cómo es eso de que, o sea, regresas y vuelves con esa mentalidad perdedora? No, no, chicos, estoy siendo Bright básicamente realista. O sea, sé que en este momento no puedo ganar la partida porque recién estoy comenzando a calentar y a jugar de nuevo. Pero la verdad que más adelante sí dispondremos de mejores partidas y de mejores situaciones para ganarlas. Así que bueno, nomás espero que comprendan eso. Nada más. O sea, espero que comprendan.
comprendan, y tampoco que me califiquen muy pésima esta partida, aunque no dudo que vaya a ser pésima esta partida. Espero que, o sea, que me la califiquen bien, que califiquen bien todo lo que hacemos. Y bueno, también, chicos, vamos a empezar a subir GTA 5 Online con unas misioncitas ahí secretas, top secrets, de misiones que tengo ahí ya listas y preparadas para empezar a darle al canal con todo y que ustedes disfruten y me acompañen. Así que bueno. Pero de momento vamos a centrarnos en esta partida, que tenemos que concentrarnos. Y eso de no tener indicadores del árbol, o sea, de la vida del árbol, me estresa un poco, porque cualquiera me puede ver de lejos que acabo de talar un árbol. Así que bueno, y eso es un poco como que una desventaja. Así que bueno, es como acabarán de escuchar, la tormenta ya se está moviendo, se acaba de mover. Y la verdad no tengo ni idea en dónde es el punto, pero voy a tratar de mantenerme por aquí cerca. Uy, espero que... Pues, vamos a ver, veamos el cielo. Vamos al cielo y guiémonos por eso. Allá hay un jugador a lo lejos ahí. Le estaré haciendo zoom para que lo vean. Pero bueno, bajémonos aquí porque si no... Se nos puede complicar un poco. Lo siento, chicos, si verán que esto más estoy dando vueltas por aquí cerca. Pero es que no puedo moverme muy lejos tampoco del centro, porque si no se nos perjudicaría un poco la partida. Pero solo un poco. A ver. Es que si muevo por un lado, la tormenta va a venir. Y no tengo ni idea dónde tengo que ir. Así que bueno, mejor quedémonos por aquí cerquita. Todo chilling. ¿O quieren que vaya a matar a ese jugador? Está pendiente que... Está pendiente de nosotros. ¿Será que le disparamos? No, mejor no. No llamemos la atención. Vamos a cubrirnos aquí. El tipo ya nos ha de haber visto hace rato. Vamos a poner un poquito de presión. Eso es lo que él quiere, volarnos la cabeza. Pero no, no, amiguito, not today, no lo vas a conseguir. A ver, desgraciado. Ajá. Se acerca. Dejémoslo que se acerque. Tengo un bidón por si en los peores de los casos me logra dar para recuperarme. A ver, ustedes me recomiendan darle con la escopeta. Bueno, es que no me están escuchando, pero bueno. Creo que esta partida voy a optar, este conflicto lo voy a optar por usar más la escopeta que usar esto, porque la verdad estoy un poco flojo de puntería ahorita. Tenemos suficiente material como para ir a rushearlo. Así que bueno, amigo, allá te voy. A ver, ¿dónde está este crack? Que lo vi que se metió por aquí. A ver, crack. Ahí está. O ese es otro. Bueno, no sé. La cosa es que tenemos que ir a pelearnos con la gente. La tormenta se acerca y no puedo ver el minimapa. Qué estrés. O sea, de todas las modalidades que ha puesto Fortnite, esta es la más estresante y desesperante, chicos. Uy, ¿quién vino en esa moto? Ay, es en serio, tampoco me salen los indicadores de la vida, qué vaina. A ver, desgraciado, a ver dónde estás. A ver, momento, ¿dónde está este desgraciado? No tengo ni idea de la tormenta ni nada. Uy, esta modalidad es un poco estresante. Ya lo he dicho mil veces. Uy, desgraciado, a ver. A ver, mi pana, a ver, aquí tenemos un poco aquí tenemos un problema, a ver, como que esto está un poco alzadito. La verdad, como que eso no va conmigo, así que bueno, a mí me gusta que me respeten y respeten para tener como que una buena convivencia. Lo mataron, chicos. Yo me voy de aquí, yo no quiero hacer el siguiente. A ver. Pero ¿quién pudo matar a ese tipo? Pobrecito, me dio hasta pena. Voy a pedir una repetición aquí para que lo vean. Buena convivencia. Lo mataron. A ver. Apúntele bien. Desgraciado. Ay, chicos, esta partida. Bueno, fue mejor que la anterior, así que bueno. Yo pienso que, o sea, lo podemos dejar aquí.
Y mañana o más tarde les subo otro video jugando otra partida en refriega, porque la verdad esta modalidad sí es un poco estresante. Así que bueno, no me califiquen la partida, muy mal estará apareciendo en pantalla como la calificación. Así que bueno, no sean tan duros conmigo al momento de calificármela, porque la verdad es la primera parte que juego en esta modalidad que es un poco estresante. O sea, los invito a que jueguen esta modalidad para que vean lo estresante que es. Así que bueno, chicos, muchas gracias por el video. Los invito a que se suscriban y formen parte del Team 13, chicos. Suscribiendo y activando la campanita. Muy importante que la activen, chicos. Es primordial, crucial que activen la campanita. Así que bueno, hasta aquí. Mañana nos vemos con otro video. Y adiós.